presencia de Dios se siente en este lugar. Cristo de la gloria, te queremos cantar. La dulce presencia de Dios se siente en este lugar. Cristo de la gloria, te queremos cantar. Solamente alábalo, solamente alábalo, solamente alábalo con el corazón. Solamente alábalo, solamente alábalo, solamente alábalo con el corazón. Deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor. Transforme tu vida por otra mejor. Deja que el Espíritu Santo transforme tu vida por otra mejor. Recibe, recibe, recibe el poder de lo alto y déjate bautizar por el Espíritu Santo. Recibe, recibe, recibe el poder de lo alto y déjate bautizar por el Espíritu Santo. Con agua para sonador y trajo este avivamiento. Estaba con agua para el arrepentimiento y vino el consolador y trajo este avivamiento. Recibe, recibe, recibe el poder de lo alto y déjate bautizar por el Espíritu. Recibe, recibe, recibe el poder de lo alto y déjate bautizar por el Espíritu Santo. No hay nadie como mi Dios, nadie, no hay nadie, no hay nadie como mi Dios, no hay nadie. Él me ama, yo le amo, yo le pido y Él me da. Yo le llamo y Él me responde, contesta mi petición, que nos apaga el fuego. Corazón, que nos apague el fuego y que siga ardiendo más y más. Que nos apague el fuego, cae en mi corazón. Que nos apague el fuego y que siga ardiendo más y más. Muy buenos días a toda la comunidad de Juan de Acosta. Buenos días a todos los hermanos que hoy se conectan con nosotros a través de el Facebook Live para vivir esa solemnidad. San Juan Bautista, el precursor, su nacimiento, esa solemnidad que nos alegra a todos. Hoy las intenciones que vamos a tener presentes son las siguientes. Acción de gracias, Club Amigos de San Juan, precursor, 13 años de la coinonía, Él hace nuevas todas las cosas. Oramos por todo ese municipio, Juan de Acosta, cada familia, cada hogar, cada persona. Hoy le pedimos a Dios por la salud, hoy le pedimos a Dios por la conversión, por la unidad ante la situación que estamos viviendo. Por ello sea la oración también por la alcaldía municipal, por nuestro alcalde Carlos Higgins y por todo el cuerpo que colabora con él en su administración. Oramos también por las intenciones de Valentina. Nuestra oración por los hermanos que han partido al encuentro con Dios. Alma del Purgatorio, Javier Eduardo Pimienta Medrano, ofrece su familia. Isidro Alba Charris, 8 días, ofrece su familia. Hoy nos acogemos a la intercesión del precursor. Vamos juntos a invocar la presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Vamos a pedir juntos perdón a Dios por nuestros pecados. Vamos a pedirle al Señor que en esta mañana obre su misericordia, la cual se ha renovado al estar vivos, que Él sea fortaleza, pero al mismo tiempo unidad. Vamos a orar juntos a través de esas palabras. Cristo divino, cúranos. Estamos enfermos. Necesitamos que tú pases tu mano de médico divino sobre nosotros. Pon tu mano sobre nuestra cabeza y purifica nuestros pensamientos,
sana nuestras intenciones. Posa tu mano sobre nuestro corazón y sánanos de las pasiones enfermizas que brotan continuamente en él. Sánanos de cualquier enfermedad de nuestro cuerpo. Tú milagroso, tú poderoso, tú amante del hombre, oh Cristo, te pedimos alivio. Nosotros creemos en tu infinito poder sanador. Nosotros los débiles, nosotros los enfermos, nosotros los convalecientes, nosotros los desalentados. Ahora acudimos a ti. Desde la tierra tendemos hacia ti. Temblando de amor y de esperanza, en ese momento te suplicamos, haya muchos que reciban salud por el infinito poder, por el adorable poder que tú tienes de sanar al hombre. Cristo infinito, Cristo eterno, Cristo cercano, Cristo compasivo, Cristo amigo, sánanos. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Padre, ten misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y llévanos a la vida eterna. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Oh Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Oh Cristo, Cristo, ten gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que resucitaste a San Juan Bautista para preparar a Cristo un pueblo bien dispuesto, concédenos la gracia de la alegría espiritual y guíanos a todos por el camino de la salvación y de la paz, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. Escuchadme, islas, atended, pueblos lejanos. Estaba yo en el vientre y el Señor me llamó, en las entrañas maternas y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo: tú eres mi siervo, de quien estoy orgulloso. Mientras yo pensaba, en vano me he cansado en viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad, mi derecho lo llevaba el Señor, mi salario lo tenía mi Dios. Y ahora habla el Señor, que desde el vientre me formó siervo suyo,
para que le trajese a Jacob, para que le reuniese a Israel. Tanto me honró el Señor y mi Dios fue mi fuerza. Es poco que seas mi siervo y restablezcas las tribus de Jacob y conviertas a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te doy gracias, Señor, porque me has escogido portentosamente. Te doy gracias, Señor, porque me has escogido portentosamente. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Te doy gracias, Señor, porque me has escogido portentosamente. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente, porque son admirables tus obras, conocías hasta el fondo de mi alma. Te doy gracias, Señor, porque me has escogido portentosamente. No desconocías mis huesos cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Te doy gracias, Señor, porque me has escogido portentosamente. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, dijo Pablo, Dios nombró rey a David, de quien hizo esta alabanza. Encontré a David, hijo de Jesse, hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis preceptos. Según lo prometido, Dios sacó de su descendencia un Salvador para Israel, Jesús. Antes que llegara, Juan predicó a todo Israel un bautismo de conversión, y cuando estaba para acabar su vida, decía, «Yo no soy quien pensáis, viene uno detrás de mí a quien no merezco desatarle las sandalias». Hermanos, descendientes de Abraham, y todos los que teméis a Dios, a vosotros se os ha enviado este mensaje de salvación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. A ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, aleluya. Jesús es el Señor, Jesús es el Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaban. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y lo llamaban Zacarías, como a su padre. La madre intervino diciendo, «No, se va a llamar Juan». Le replicaron, «Ninguno de tus parientes se llama así». Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió, «Juan es su nombre». Todos se quedaron extrañados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua
y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y corrió la noticia por toda la montaña de Judea. Y todos los que lo oían reflexionaban diciendo: ¿qué va a hacer este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba creciendo y su carácter se afianzaba. Vivió en el desierto hasta que se presentó a Israel. Palabra del Señor. Yo quisiera en ese día compartir algo que el Señor me regalaba en la preparación para esa solemnidad de San Juan Bautista, el precursor. Y precisamente esas palabras están dadas en el Evangelio de San Lucas, cuando dice que el Señor hizo una gran misericordia con Isabel y con Zacarías. Padre, ¿de dónde lo tomó? Estará preguntando Iván. Bueno, Iván, dice aquí el Evangelio, en las primeras palabras: a Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia a Iván. ¿Ya? Listo. Ahí está. Mis hermanos, cada acto de Dios para el hombre, cada obra de Dios para el ser humano es de misericordia. Es decir, Dios no hace otra cosa que tener amor, y ese amor se muestra en la misericordia que tiene con nosotros. La misericordia es la gran obra, la gran transversal, tanto de la primera alianza como de la nueva alianza, de la segunda, del Antiguo y del Nuevo Testamento. El hombre ha tenido que evolucionar en su pensamiento, en su concepto, en la definición que tiene de Dios. Recordemos que en el Antiguo Testamento, en la Antigua Alianza, todavía se pensaba o fue evolucionando esa idea, ese concepto: Dios castiga, porque me va mal, porque Dios me está devolviendo de acuerdo a lo que yo haya hecho. Entonces tenemos un Dios que se venga, tenemos un Dios que va anotando, tenemos un Dios, Iván, que no se le olvida nada. Y en el momento, cuando uno menos lo espera, suácate, viene el castigo. Oye, yo no sé si todavía nosotros hemos evolucionado entonces en el concepto de Dios. El Evangelio le está diciendo: el Señor le había hecho una gran misericordia. O yo quisiera reconocer esa misericordia en la vida, incluso en la situación que estamos viviendo. No porque es dada por Dios, no porque sea un castigo del Señor, más bien porque en medio de esa situación Dios obra su misericordia. Oye, cuando comenzaba la pandemia, yo vi aquí en Juan de Acosta, mucho más en otras ciudades, a través de las noticias, que la gente iba a los supermercados y compraba. No pensaba en los demás y compraba papel higiénico, arroz, aceite, enlatados. Yo decía, bueno, el papel higiénico tiene que corresponder a lo que va a comer, ¿no? Porque pues no sabía por qué tanto papel higiénico. Bueno, ¿sería que eso se iba a acabar? ¿No iba a haber más comida? El tiempo ha ido pasando y miramos cómo el alimento sigue llegando. Y como usted puede saber, sí, ¿qué le corresponde? A comprar el alimento. Y puede ser que alguien también le haya compartido el alimento. Ahí está la misericordia del Señor. Bueno, y también la obra de la alcaldía. Sí, yo sé que a ratos uno no está contento. Yo sé que a ratos uno no está satisfecho. Pero es que a ratos nos cuesta ver la misericordia de Dios en nuestra vida. A ratos pensamos que tenemos el derecho a todo y que los demás tienen una obligación con nosotros.
Mira que nos va a decir el Evangelio antes de lo que es a la lectura del día de hoy, cómo Isabel no podía tener descendencia. E Isabel ya estaba de una edad avanzada. Pues Zacarías no se quedaba atrás. Ellos se habían acostumbrado ya por la vejez, ya por la edad, por las circunstancias, no lo sé. Puede ser que sí, porque a ratos uno deja de clamar a Dios. Pero en esa situación, Dios obra su misericordia para mostrar que Él lo puede todo. Hoy, el estar vivo. Hoy, el estar de nuevo en ese templo, con las medidas. Sí. En el corazón de María Isabel había un tuki-tuki. ¿Y por qué ese tuki-tuki? Porque, bueno, ese tuki-tuki yo creo que no solamente es para ella, sino para nosotros que estamos aquí. Desde marzo yo no pisaba ese templo para celebrar una Eucaristía. Desde marzo. Marzo, abril, mayo, lo que llamamos de junio. Y después julio, agosto, no sé, el tiempo que sea. Y para mí eso es como que una novedad, como niño pequeño cuando recibe un juguete. Así. Pero es que todo es obra de la misericordia de Dios. De pronto usted ya me ha escuchado. Pero es que, ¿cuánto hemos pagado para vivir ese día? Hoy miércoles, ¿sí? 24, ¿sí? ¿No deberíamos de ser agradecidos? ¿No deberíamos de alabar al Señor? ¿No deberíamos de ver la misericordia de Dios en nosotros? ¿Y cómo nosotros tenemos que ser portadores de la misericordia de Dios? ¿Cuántos actos de misericordia Dios ha tenido contigo? ¿Cuántos conmigo? ¿Cuántos con nosotros? El trabajo, la familia. Ay, padre, pero estoy enfermo. Pero mira, hoy tienes vida. Y en medio de la enfermedad, uno puede decir, tengo medicina, hay un médico, hay una persona que me prepara el alimento, hay una persona que me llama, no lo sé. Pero hay unas posibilidades, que por más que usted las esté pagando, que por más que haya un seguro médico, en el fondo, yo veo el acto misericordioso del Señor. Sí, porque yo sé que todo el mundo como que ante la situación quiere salir corriendo, se esconde, se guarda. Pero miremos desde Dios su misericordia. El nacimiento de Juan el Bautista, el precursor, el mayor de los profetas, el que bautizó al autor del bautismo. Es un acto de la misericordia de Dios, como tu vida hoy es misericordia de Dios. Recuérdame el nombre de la encargada de la salud. Claudia. Claudia. Lauren Montoya. Col. Lauren. Bueno, me quedo con Lauren. Bueno, Col, ya aprendí el apellido. Bueno, Lauren. Yo quiero que eso también quede en ti. El hecho de estar en ese templo, de todas las cosas bellas, es obra de la misericordia de Dios. Yo creo que Zacarías, yo creo que Isabel, no comenzaron a reprochar, a maldecir, a quejarse, ¿no? Por eso les decía, no sé si se acostumbraron, pero Dios hizo esta obra, este acto de misericordia. No voy a hablar más, no me voy a extender más, tan solo hoy tomemos conciencia de ello. Y si lo tomamos así en el corazón, bendigamos y alabemos al Señor. Por eso desde casa y para toda la comunidad de Juan de Acosta nuevamente,
Vamos a orar en ese momento. Vamos a orar en ese instante. Porque ese milagro que Dios hizo en Isabel y en Zacarías es el milagro de la vida, la misericordia. Y eso es tu vida. Eso representas tú para el Señor, su amor. Lo más importante. Por ello, reconozcamos el amor de Dios. Reconozcamos la misericordia del Señor. Y hoy, celebrando a nuestro santo patrono, una riqueza aquí en Juan de Acosta, tengamos gratitud con el Señor. Tengamos gratitud con Él, porque Él te da la vida hoy, te la entrega nuevamente, porque Él respeta tus decisiones. Pero si tú le permites a Él obrar, Él te dará plenitud y sentido, eternidad y santidad. Gracias, Dios, por ese municipio. Gracias, Dios, por cada persona. Gracias, Dios, por cada hermano que vive esa Eucaristía. Bendíceles y bendícenos, Señor. Y permite que también nosotros podamos ser misericordia tuya para los demás. Para aquel que está triste, que no tiene alimento, para aquel que tiene miedo, para aquel que no ha aprendido, Señor. La misericordia que obraste en Zacarías e Isabel. Y la misericordia, Señor, que hoy nos acompaña. Gloria a ti hoy siempre. Bendito Dios. Ven, Espíritu, ven y llénanos, Señor, con tu preciosa unción. Ven. Ven, Espíritu, ven y llénanos, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Nos vamos a poner en pie para renovar nuestra fe en el Señor, diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. De los hombres.
por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que ese sacrificio ustedes y mío sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Presentamos sobre tu altar, Señor, esos dones al celebrar con honor debido el nacimiento de quien anunció la llegada del Salvador del mundo y señaló su presencia entre los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, por cuyo precursor San Juan, a quien consagraste con destacado honor entre los nacidos de mujer, alabamos tu magnificencia. Al nacer, él proporcionó muchas alegrías y antes de ser dado a luz, había exultado por la llegada de la salvación humana. Él fue el único entre los profetas que señaló al Cordero de la Redención. Bautizó además al mismo autor del bautismo, que santificaba entonces las aguas corrientes, y al derramar su sangre, mereció ofrecerle el supremo testimonio. Por eso, con las virtudes celestiales, en la tierra siempre te alabamos, proclamando tu grandeza sin cesar. Santo, 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 santo el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo el que viene en el nombre de Señor, bendito es Cristo el que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques esos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque eso es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Acabó la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Mis hermanos, Él es la misericordia de Dios. Él es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra,
y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Pablo, y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda también a nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Alma del Purgatorio, Javier Eduardo Pimienta Medrano, Isidro Albacharris, y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Da misericordia a todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Bautista, el precursor, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Vamos no solamente a abrir nuestras manos, vamos a abrir ante todo nuestro corazón cuando tomamos las palabras que Jesús mismo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concede la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libre de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Voy a intercambiar un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichos a los que son invitados a la mesa del Señor. El Señor, el Rey.
Oremos. Renovados en el banquete celestial del Cordero, te pedimos, Señor, que tu iglesia, llena de alegría por el nacimiento de San Juan Bautista, reconozca al autor de su regeneración, cuya venida ya próxima Juan anunció, que hoy reina por los siglos de los siglos. Saludamos a nuestra Madre Inmaculada. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bueno, gratitud a todos los hermanos que se han conectado en esta mañana, a la alcaldía por su presencia. Sea siempre el Señor acompañándoles, a las personas que hicieron posible el arreglo de las flores que anoche subieron allá aquí arreglando. Ahí estaba José Reyes y un equipo. También tuvieron que ir a la ciudad de Barranquilla por ellas, entonces en el transporte también. Bueno, hoy vamos a vivir un día distinto, pero cuidándonos, eso sí, con la mejor disposición. Yo no sé si de las personas que están ahí conectadas conocían ese templo de Juan de Acosta. No le voy a quitar el cargo a Iván dentro de la cultura, pero usted cuando pase esa pandemia, un lugar que tiene que visitar es ese templo. Y ver la imagen de la cual anoche se hablaba, 208 años, véala, ahí está. Bueno, además, todo lo que tiene Juan de Acosta. Hoy entonces a vivir un buen día, una fiesta patronal. No vamos a pensar en el año pasado, no, vamos a vivir en ese día de hoy. Y bueno, con la ayuda de Dios, el próximo año vamos a estar ya en ese templo lleno, si nos cuidamos. Por eso, que la protección sea un convencimiento en cada uno de nosotros. Vamos a recibir la bendición. Recordemos que en esta tarde, 5 p.m., tendremos la solemne celebración, ya que luego les llevará, que ustedes pueden enviar la fotografía del altar que han hecho en honor a San Juan Bautista, el precursor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Mis hermanos, con la mejor disposición continuamos en la paz y en la misericordia del Señor. En el jardín que a Dios enamoró.